Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Forza Motorsport 7 versión Samurai Cyberpunk 2077 y el título puede ser más largo. Bueno, ¿por qué traigo esto? Pues como bien comenté en el último vídeo antes de grabar esto, que vimos de Cyberpunk, dije, ostras, ahora que tenemos el coche de Johnny Silverhand, ¿por qué no? Ya que yo soy usuario de este juego habitualmente, del Forza, en mis tiempos libres, sí, soy, me encantan los Incades, me encanta Gran Turismo, me encanta Forza, y sé que hay juegos mejores, simuladores mejores, pero a mí me gustan estos que son un poquito más relajados, bueno, más relajados, ahora lo vais a ver, más relajados, he quitado las ayudas, la voy a pasar putas, pero bueno. El tema es que dije, ¿por qué no llevamos el Porsche de Johnny Silverhand al Forza? No me las voy a dar de que lo he hecho yo, no, porque yo me he intentado hacerlo y luego he visto que había uno que ya lo tenía medio hecho y dije, mira tío, tú sabes lo que lleva hacer esto, de pintar tu coche, y dije, no, mira, este está genial, el coche lo he comprado yo, lo he preparado yo, pero la pintura he cogido ya a quien que ya lo tenía hecho, he dicho, voy para acá. Así que no me voy a enrollar más, vamos a echar una carrerita, bueno, es un campeonato. No sé cuánto dura la carrera, a lo mejor corremos el campeonato entero aquí, como a lo mejor lo divido en dos vídeos. Y de paso, ¿para qué voy a utilizar estos vídeos? Pues muy fácil, voy a utilizar estos vídeos para algo que os comenté, de unos sorteos, que diría en plan secreto dentro de un vídeo, ¿vale? Así que ahí queda, a estar atentos. No me tengáis en cuenta porque lo dicho, dejar un poco de volumen. Micro, así, porque he quitado todas las ayudas, últimamente no he jugado mucho, así que esto será que nos den pal pelo, ¿vale? Vamos a conducir un poco desde fuera, y encima lloviendo, no me lo puedo creer. Y claro, eso sí, no esperéis a alguien que sea limpio conduciendo, ¿eh? Oye, tú no te pases, ¿eh? O sea, yo como pueda echar alguno fuera, lo voy a echar fuera. O sea, eso tenerlo en cuenta. Como alguno me caiga mal, vais para fuera. Así. ¡Qué cuidado! Disculpa, ¿eh? Madre mía, sin ayudas y sin nada. Voy a acabar tirado en una cuneta. Por cierto, juego con mando, ¿eh? Yo no tengo volante ni historia. ¿Me dejas adelantarte, Ferrari? Yo juego con un mando, con un Power A de Xbox, muy chulo, que me compré hace tiempo. Que vamos, estoy súper contento con él. No me costó muy caro, me costó 28 euros o algo así, o 30 euros. Que he visto los precios que hay por ahí de mandos. Pues sí, me gustan este tipo de juegos. Bastante, bastante. A la venga, la primera, que me voy para fuera. Me gustan bastante. Fijaros si me gustan. Hace poco volví a jugar a los Gran Turismo antiguos, porque yo tengo por ahí mis plays guardadas, y sorpresa la mía, que iba a enseñarle a mi hijo en plan ahí, vas a ver lo que era un juego de verdad. No, mentira, simplemente le dije, ¿quieres probarlo y tal? Porque me dijo, ala, ese juego tiene buena pinta, y era el Gran Turismo 2, que estaba viendo yo un vídeo. Y le dije, sí, lo único que tenemos que esperar es que vayamos a la casita que tenemos en el pueblo, que tenía allí esa consola guardada. Y dije, pues cuando la tengamos, jugamos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que durante el tema de las lluvias, las nieves y demás, pues en el garaje ha habido una pequeña gotera. ¿Y qué ha pasado? Que se me ha mojado la Play 2. Y ya sabéis, dramón. Y además era una Play 2, la gorda, la FAT, la de primera generación. Y bueno, el caso es que voy a intentar a ver si alguien me la puede arreglar y demás. ¿Pero qué he hecho yo con todos mis buñuelos? Cómprame otra. Busqué por ahí alguien que vendiera una PS2 Slim, de las últimas que salieron ya, pues para usarla. La otra la arreglaré para tenerla por ahí en plan coleccionismo, pero la otra para usarla, porque yo tengo algunos juegos en Play 2 que de vez en cuando los doy un tiento, ¿vale? Final Fantasy, Rincon Red, alguna cosilla así, juegos muy frikis, ¿vale? Y dije, ostras, pues mira, me compré, ahí voy a frenar, no sé pronto. Me compré la Play, me llegó, me vuelvo a salir por estar hablando, es que es muy difícil, ¿eh? Me van a alcanzar.
me llegó la Play y con mi Gran Turismo, y de paso he cogido y le he hecho una actualización a la Play 2 esa que te cagas. He comprado cables, mandos, ahí en plan todo nuevo. Lógicamente no son originales, pero igual o mejor que los originales, ¿vale? Los mandos y demás que he pillado, igual. Para que veáis mi friquismo hasta dónde llega. Y el caso es que estoy ahora, pues eso, yo no le obligo a mi hijo, al mayor. Simplemente él fue el que me dijo: venga, sí, quiero probar los viejos vicios que teníais antaño. Y el jodido se le da bien, ¿eh? A ver, el Gran Turismo tampoco tiene mucho misterio. Ya sabéis que es un juego muy, muy family friendly. Bueno, tú que al final perdió la carrera. Muy family friendly, muy, de pasar el ratito. Pero al final, ¿qué ha pasado? Que nos hemos enganchado los dos. Y los fines de semana nos pegamos unas viciadillas al Gran Turismo 2 que alucináis. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a pillar el Gran Turismo 2, es de la Play 1, ¿eh? Pero yo lo con la 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a comprarme ahora el Gran Turismo 4, que no lo tengo. O si lo tengo, no sé ni dónde está. Y voy a viciar un rato. Y he pensado que a lo mejor algún día subo algún vídeo y todo, jugando a los Gran Turismo clásicos. Estaría curioso, en plan, dejar un apartado, ¿eh? Para juegos clásicos, como ya dije en su día. Aquí estaría Johnny sacando, el pajarito. Venga, otra. Vamos a echar otra. Sacando los deditos por las ventanas a los que vienen detrás. Bueno, como vais a ver, este va a ser un vídeo de charla. Así, un poco... un poco de relleno, pero todos... La mayoría de los que estáis aquí, habituales del canal, sabéis por qué estáis aquí. No es por el Porsche de Johnny, no. Yo sé por qué es. Y me parece estupendo que estéis aquí por eso. Madre mía, tú. Pues mira, sí. Aunque a lo mejor ya lo tengo. ¿Este le tengo? No, este no le tengo. No, no lo tengo porque me sube el nivel de coleccionismo. Madre mía, y pensar que este juego le tenía yo comprado hace años. Pero años, ¿eh? Y no he empezado a jugarlo hasta hace relativamente poco. Pero bueno, lo dicho. Hay un sorteo, gente, hay un sorteo. Hay dos sorteos. Uno para el día 1 de octubre, que es más que un sorteo, es un regalo de mi parte a los miembros de pago del canal. En este caso hay solo un miembro, así que si nadie más se hace miembro, pues para él va a ser, y bien merecido lo tiene. Un abrazo, señor J. Que va a ser una tarjeta de Steam de 50 euros. Y voy a hacer otro. No sé el día exactamente, seguramente una semana después, qué sé. Yo creo que voy a sortear lo mismo, ¿eh? Voy a decir, ¿en serio? Yo voy a sortear más o menos lo mismo. A lo mejor no 50 pavos, pero a lo mejor una... Ay, perdón. Una tarjetita regalo de 30 euros si las hay. No sé, ya especificaré más bien. A lo mejor se me cruza el cable y es de 50, pero no creo que... Yo creo que va a ser de 30 euros. Para todos los suscriptores, eso sí, para todos los suscriptores habituales. A mí una persona, porque sabéis que yo puedo ver quién se suscribe, cuándo se ha suscrito, ¿vale? Todos los que tenéis canal, aunque sea un canal pequeño, lo sabéis. Que podemos ver esas cosas. Entonces, el tema va a ser ese, que si yo veo que la gente se suscribe ahora simplemente para sorteo, pues disculpadme, el que esté pensando en hacerlo, que te dé morcilla, chato, porque no vas a ganar el sorteo, ya te lo digo yo. Pero para los que llevéis, no sé, un mínimo... Vamos a poner un mínimo de... Antes del verano, cuatro meses. Mínimo de 3 meses, ya lo especificaré bien, pero yo creo que un mínimo de 3 meses. Suscritos, vais a poder participar en ese sorteo. Entonces, ¿qué tenéis que hacer para participar en ese sorteo? Pues muy simple. Tenéis que comentar dos vídeos de mi canal. No tenéis que suscribiros a ningún canal ni comentar nada en Twitter ni historias de esa. No, esto es algo privado. A mí no me patrocina nadie, lo sabéis. Que esto lo hago yo hacia vosotros por agradecimiento y porque me apetece. Entonces, tenéis que poner un comentario en cada vídeo. Los vídeos van a ser los siguientes.
en este vídeo, ¿vale? Porque sí, en este vídeo, en plan prueba, para que vea yo que funciona el tema. Tenéis que ponerme tal cual, ¿eh? Atentos, tenéis que poner mi coche favorito es, y a continuación ponéis vuestro coche favorito, ¿vale? El que guste, me da igual si es un dos caballos, si es un Pontiac, si es un Ferrari, me da igual, eso da lo mismo. Simplemente lo que vale es el comentario, y también simplemente, pues, me interesa saber qué coches os gustan, no es coña, ¿eh? Me ponéis eso, mi coche favorito es, y me ponéis vuestro coche. Es muy difícil estar comentando esto y estar conduciendo a la vez, así que si hago cosas raras, no me lo tengáis en cuenta. De acuerdo. Y el siguiente comentario, hemos dicho dos vídeos, ¿no? En este, mi coche favorito es, y el siguiente comentario es, atentos, en el vídeo número 1, capítulo número 1 de Cyberpunk, os vais a ese vídeo y me comentáis, me ponéis en el vídeo el modelo de coche que estoy conduciendo ahora mismo, ¿vale? El coche de Johnny Silverhand. Ponéis el coche de Johnny Silverhand es, y ponéis el modelo. Si me dais este vídeo, vais a ver el modelo en algún momento, y si no, pues ahora os lo diré yo. Oye, ¿cuántas vueltas me quedan? Estoy aquí, ¿eh? Yo creo que todos sabéis qué modelo es este, ¿no? Yo que sí, pero bueno, si no os lo digo, es un Porsche 911 Turbo. Aunque me pongáis Porsche 911, me vale. ¿Sabes? Tampoco hay que volverse locos. Pero en concreto, si queréis saber más de este modelo, este modelo, si no recuerdo mal, es el Turbo 3.3, el 3300. Que para mí, sinceramente, muchos ya se han ido del vídeo seguramente, pero para mí, sinceramente, es la obra maestra y el culmen de la automoción. Esto es divertido de conducir, pero no os podéis imaginar cuánto. ¿Y por qué lo sé? Pues porque tuve la oportunidad de conducir uno hace muchos años. No era mío, obviamente. Un bicho de estos te cuesta lo que te cuesta una casa aquí en Madrid. Pero tuve la oportunidad de probar uno, y desde entonces es como cualquier coche que cae en mis manos es como... A ver, si es verdad que los coches de hoy en día, pues, tecnológicamente son muy superiores. Han superado, y con mucho, a cualquier tipo de coche de hace... Fijaos lo que os digo, de hace 8 años atrás, o sea... Yo me he comprado este verano un coche nuevecito, y ostras. Pero pierden la esencia, ¿eh? Estamos perdiendo la esencia. Yo me he comprado un coche gasolina, no me he comprado, de hecho es un turbo. No me he comprado ni híbridos, ni eléctricos, porque sé que ya salió la nueva ley, esa de que a partir del 2035 ya no vamos a tener motores térmicos, pero bueno. Alguno me dirá, contaminador, eres un contaminador, no piensas en el medio ambiente, ya, bueno, pues ya está. Tienes toda la razón. Pero yo me he comprado mi coche 1500 turbo con 150 caballos, porque sí, ya está. Porque se está perdiendo la esencia de los coches. Pero bueno, estar atentos, hacer lo que os he comentado con el tema de... Ahí está Johnny vestido de samurái. Bueno, no está vestido de samurái, está vestido de ninja, pero es que no tengo ningún disfraz de samurái para el juego. Pues lo dicho, recordad, darle para atrás si no al vídeo, lo volvéis a ver, las dos pautas que tenéis, y el sorteo, el de los miembros, va a ser el día 1, como dije, el día 1 de octubre, y el de los suscriptores, pues al viernes siguiente, ¿de acuerdo? O sea, al viernes siguiente, no me voy a complicar mucho. El mismo día del sorteo de los suscriptores, o sea, de los miembros, recordaré el tema de los suscriptores, pero no diré nada, ni de dónde está el vídeo, ni de qué tenéis que hacer. Diré que hay un vídeo en el canal donde he dado las pautas, y los que sois suscriptores, los que veis los vídeos habitualmente, lo vais a saber, que es quien me interesa que lo sepa, y a quien me interesa que llegue esta información, porque sois vosotros por los que yo sigo día tras día
subiendo vídeos al canal. Así que no me enrollo más. Muchísimas, muchísimas gracias por todos estos años y alegrías que me dais con vuestros comentarios. Espero que os siga gustando el contenido del canal. Cualquier cosa ya sabéis que me tenéis para lo que queráis y para lo que yo pueda ayudaros, aquí estoy. Y nada, que nos vemos en nuestras maravillosas series. Un abrazo para todos, para todas. Nos vemos. Adiós y mucha suerte.